el desafío de reactivar la economía para generar más fuentes de empleo tendrá como soporte una política de seguridad consciente, consistente y eficaz. Para ello, contamos con una fuerza pública eficiente, valiente y decidida a salir adelante en todos los retos que se les vayan presentando. En los últimos tiempos hemos soportado hechos violentos provocados por bandas criminales que pretenden someter al Estado sin lograrlo. La delincuencia causa zozobra e intranquilidad entre la población. Pero no vamos a desmayar en nuestro objetivo de combatir a la delincuencia con toda la fuerza y herramientas a nuestro alcance. Aunque pueda resultar reiterativo, debemos estar claros en cuanto a las razones que provocan esos hechos violentos. El crimen organizado está respondiendo porque su terreno para actuar es cada vez más estrecho. Eso contrasta con lo que ha ocurrido en los últimos años, en que la delincuencia casi tenía luz verde para actuar con impunidad. Sabemos que la seguridad y los hechos de violencia no son casuales ni aislados, porque otros gobiernos deliberada y sospechosamente les cedieron mucho terreno. Con la seguridad de un pueblo no se juega, con la seguridad de un pueblo no se hace política, con la seguridad de un pueblo uno trabaja coordinadamente por encima de cualquier diferencia política para impulsar las leyes que se requieren para un accionar efectivo y adecuado por parte de la fuerza pública. Yo le quiero decir a los medios de comunicación, son parte de la solución, no parte del problema. El enemigo no es el gobierno, el enemigo son los delincuentes, los que quieren abusar de la paciencia de los ciudadanos. Ellos son nuestros enemigos, enemigos comunes de la sociedad ecuatoriana, a los que debemos enfrentar. Convoco a una amplia unidad de la sociedad ecuatoriana para trabajar juntos en este tema.